Muy buenos días a todas las personas que hoy se suman a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Les damos una cálida bienvenida al webinar Impacto de los videojuegos en la vida y desarrollo de la niñez y de la, y de la adolescencia. Mi nombre es Fernando Gal, colaboro aquí en la Secretaría Ejecutiva y este día aprenderemos acerca de los impactos positivos y negativos del uso de los videojuegos en la vida y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Y también para que ustedes que se están sumando nos acompañen, puedan identificar herramientas para prevenir posibles riesgos derivados de su utilización y aprovechar sus características en beneficio de su desarrollo. Como ustedes saben, los videojuegos son una de las actividades que abarcan el derecho a jugar, al esparcimiento, al acceso a las tecnologías, a la información. Tus videojuegos pueden contribuir en, en desarrollar distintas habilidades como sociales o cognitivas, entre otras. Asimismo, las comunidades que se construyen alrededor de los videojuegos pueden ofrecer amistades, modelos y mensajes positivos, así como contribuir para el esparcimiento y la relajación. Sin embargo, mientras juegan los juegos en línea, las niñas, niños adolescentes pueden estar expuestos a una variedad de riesgos, tales como la regulación insuficiente de las plataformas de juego, la recopilación de datos por parte de terceros, entre otros. De eso hablaremos en breve. Por eso, prevenir entornos inhóspitos y construir comunidades que hagan que todas las niñas, niños y adolescentes se sientan seguros son factores clave para defender sus derechos. México es un país alto en consumo de videojuegos y de altas preferencias para jugar en línea por lo que las, jugado, las y los jugadores tienen mayor exposición a los riesgos que estamos eh, hablando para hablar sobre este importante tema hoy nos acompañan dos super expertazos en el tema a quienes les agradecemos su, gener su enorme ge generosidad por compartir sus conocimientos y por ayudarnos a orientar a las personas que se están sumando en, en, en la página eh, de Facebook. Son dos puntos de vista complementarios, me parece que ustedes ya me corregirán desde la salud y, el, y desde el derecho, por lo que tendremos una muy agradable conversación. Quiero presentar al doctor Guillermo Peñalosa Solano y al maestro Kiyoshi Suru y permítame presentar sus semblanzas. Voy a empezar con el doctor Guillermo Peñalosa Solano. Médico general por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ochimilco. Es egresado de la especialidad en psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Expert, experto en el efecto de la tecnología, videojuegos, redes sociales, en específicamente la salud mental. Actualmente es médico especialista A en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, encargada del programa de telementoría. Autor principal y coordinador del Manual Informativo de Orientación sobre el Uso Casual y Problemático de Videojuegos, publicado en diciembre del 2022 en conjunto con CONADIC y el CONASAM. Con con Ocho años de experiencia de salud pública en servicios de atención actual, a, psiquiátrica actualmente en la Comisión de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias, doctor Guillermo. Bienvenido. Por su lado, permítanme presentar al maestro Kiyoshi Suru, es abogado especialista en propiedad intelectual y tecnología, particularmente en las áreas de innovación, ciberespacio, inteligencia artificial, ciberseguridad, derechos de autor en el entorno digital, protección, protección de software, resolución de disputas de nombres de dominio, transacciones electrónicas y arbitraje. Es socio fundador de TMI Abogados, miembro del Consejo de la, Socia de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial. ANIA, miembro del Grupo de Trabajo UNESCO, ANIA, Senado de la República sobre Inteligencia Artificial, panelista en las consultas del Senado de la República y la Cámara de Diputados en materia de inteligencia artificial y seguridad y ciberseguridad. Él forma parte de amplios grupos de trabajo eh, nacionales e internacionales y en América del Norte, y es profesor de Derecho y Tecnología del, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM y de propiedad intelectual en los programas de comercio internacional y de economía in, eh, digital de la International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho es eh, tienen bastantes publicaciones entre ellas inteligencia artificial por el IEDC e inteligencia artificial el espejo en el que nos miramos que ha sido publicado en Letras Libres entonces muchas gracias a ambos por estar acá doctor Guillermo que yo sí les agradezco mucho su este su presentación y su participación. El, nuestra presentación el día de hoy, nuestro webinar, se divide, en, se divide en tres momentos. Primero vamos a hablar de los efectos positivos. Yo lo abordé de una manera introductoria, muy general, sobre estas ventajas o beneficios, ya nuestros ponentes nos dirán. Y el segundo bloque hablaremos sobre estos riesgos, efectos negativos, desventajas, retos que tenemos las y los adultos, pero especialmente quienes interactúan directa e indirectamente con niñas, niñas y adolescentes. El tercer bloque trataremos de tener un diálogo con las personas que eh, nos acompañan a través de Facebook, a través de sus dudas y comentarios que aquí lo iremos eh, charlando. Entonces, por favor, todas las personas que acaban de entrar. Adelante con sus preguntas y comentarios que puedan tener para que lo abordemos con, eh, con nuestros especialistas. Muy bien, eh, para, para empezar, eh, quiero empezar el bloque 1, beneficios o ventajas para niñas y adolescentes en el uso de videojuegos. Eh, Quisiera empezar con usted, doctor Guillermo Peña, eh, Peñalosa. Muy, muy en general se dice que los videojuegos pueden tener impacto negativo, causar daños a la niñez y de la adolescencia. Sin embargo, existen beneficios e impactos positivos para su desarrollo y salud mental. Si nos puedes hablar un poco sobre esos beneficios, si hay mitos al respecto, ¿qué podemos hacer para impulsar o asegurar las ventajas o estos beneficios? ¿Hay herramientas o información para ello? Empezamos con usted, este Guillermo, le agradecemos mucho, me parece que tienes una presentación. Pues adelante. Muchísimas gracias, este Fernando, eh, gracias por la invitación y por supuesto siempre es un honor poder colaborar ¿no? con todos los organismos en eh, gobierno para dar pues más eh, información sobre salud mental, en especial el día de hoy, 10 de octubre, quiero recordarles que es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, qué mejor día para tocar este, este tipo de temas. Y más que nada con esta eh, cuestión que pues, es un tanto novedosa, entre comillas, porque en realidad ya, ya tiene más de 40, 50 años o hasta 60 años desde el primer videojuego que salió y que lo que está generando ahorita es un poco de miedo, estrés y por supuesto preocupación para los padres, maestros, cuidadores y todas estas personas que están viendo este consumo pues de un nuevo, de una nueva forma de entretenimiento que eh, pues anteriormente se entretenía uno tal vez escuchando música, tal vez eh, leyendo y... En todo su momento eso también fue criticado, ¿no? Hasta la música del rock and roll fue en un momento criticado como algo satánico, algo terrible, algo que no va a generar algo positivo. Y pues cada vez toda esta parte del desarrollo se ha, eh, se, se ha podido generar mayor información que eso no es lo que, lo, lo que sucede. Y es lo mismo que está pasando con los videojuegos, ¿no? Muchas veces... Eh, eh, se ha asociado ¿no? el uso de este tipo de tecnologías con problemas de salud mental, con situaciones donde las personas a lo mejor hasta se vuelven más violentas, ¿no? unas cuestiones en donde se llegan a aislar más, las personas no socializan y demás, pero pues bueno, afortunadamente existimos profesionales de la salud y de la salud mental específicamente que hemos eh, dedicado tiempo para el estudio de este tipo de efectos en la, en la salud en general muchos estudios si ustedes se meten a, a, a revistas públicas eh, revistas científicas pueden observar la cantidad de estudios con eh, metodología científica que se han realizado de los efectos del de uso de videojuegos y que creen afortunadamente se ha visto un mayor impacto positivo que lo que puede generar una cuestión negativa o un riesgo del uso de estos y a continuación les quiero nada más Voy a presentarles rapidísimo unas cuantas diapositivas sobre eh, algunos de los efectos eh, positivos que se han podido eh, elucidar a través del de, eh, uso de, lo, de, de los videojuegos. Y bueno, eh, primero que nada, este, quisiera que todos conocieran el por qué los videojuegos pues, actualmente tienen esta sensación, esta forma de entretenernos tan divertida. Pues todos los juegos van a tener eh, ciertas características, ¿no? una cosa que tienen una meta que nos da una sensación de propósito estamos tratando de buscar cómo salvar a la princesa cómo llegar a, a ser el primer eh, lugar en una carrera no cómo este encontrar la forma de salir de un laberinto etcétera etcétera pero además pueden tener reglas y esto nos permite la libera, liberar la creatividad y por supuesto desarrollar el pensamiento estratégico porque te tienes que adaptar a ese tipo de reglas. Todos los juegos tienen diferentes tipos de reglas y formas en las que se mueve el personaje o tienen interacciones. Pueden tener un sistema de retroalimentación porque, bueno, va a proveer motivación y corrección de errores, ¿no? Muchas veces eh, se ha utilizado esto para uno de los juegos más complicados que se le conoce como Elden Ring o, bueno, eh, Dark Souls, etcétera, que son juegos demasiado complicados, pero que constantemente está la persona aprendiendo del error y eso, pues, va a ser esa, esa, ese sistema de retroalimentación que aquí es donde puede suceder este fenómeno de qué tanta tolerancia a la frustración puede tener el niño, niña o adolescente. Ajá, eso es bien, bien, bien importante que lo tengamos porque aquí puede ser en donde podamos desarrollar mayor tolerancia a la frustración o de plano, aquí es donde se observa. Que la persona no puede con eso y tendríamos que analizar más allá qué está sucediendo. Va a haber participación voluntaria, ¿no? Ningún juego te está obligando a jugar, por supuesto, y esto va a establecer un sistema de igualdad. Claro, en la mayoría de los juegos, ¿no? Y eh, eh, cuando están a lo mejor jugando en línea, eso es lo que sucede. Sin embargo, pues existen también otros fenómenos que no los vamos a tocar por la falta de tiempo, por supuesto, donde eh, pueden gastar dinero para obtener ciertas ventajas. Eh, en eh, el inicio del mismo juego. Ajá. Entonces, eso es bien importante que lo conozcamos. Todo esto es, es, es parte de lo, de lo que todos los juegos pueden, pueden llegar a tener. Ahora bien, pues uno de los mitos es que dicen, ah, es que está completamente aislada la persona, no está socializando, no está haciendo absolutamente nada más que eso. Y pues bueno, ya absolutamente se dejó de lado esta idea. ¿Por qué? Porque eh, nos vino la pandemia, una pandemia muy complicada que nos encerró, nos mantuvo con muchos síntomas de estrés, ansiedad, soledad para muchas personas y, afortunadamente, algunas se pudieron mantener en contacto de manera digital y los videojuegos fueron una herramienta bien importante en ese momento. Son eh, ya desde 2009, 10 los, los eh, define como agentes socializadores como cualquier otro medio de comunicación y expresión. Entonces, en realidad, están eh, teniendo interacciones a través de chats, de chats de bots, de este, cámaras, etc. Vaya, una forma de cómo complementar esta parte de la socialización y que realmente no se encuentran completamente aisladas las personas. ¿no? Eso ya se puede quitar como uno de los grandes mitos que puede estar eh, asociado al uso de los videojuegos. Estos tienen una gran influencia a nivel social en el desarrollo de gustos y tendencias y conductas. Además, hasta la UNICEF dice que tanto en el momento puede haber un beneficio. Bueno, siempre es importante cuáles son los beneficios que ellos ya reconocen. Aumentar la capacidad de respuesta y memoria visual, bien importante. Desarrollar el trabajo en equipo fortalecer tu estrategia y liderazgo y aprender hasta nuevos idiomas. ¿Cuántos de no ustedes han aprendido a lo mejor a hablar un poco más de inglés a través de este tipo de, de, de uso de, de, de videojuegos o hasta otros idiomas? ¿Por qué no? Pero claro, tiene que ver mucho desde dónde viene, ¿no? Desde el punto de partida. Aquellos que disfrutan de sólidas relaciones sociales y familiares se pueden ver beneficiados del uso de videojuegos y sin embargo las personas que sufren de la soledad del estrés la depresión o determinados problemas en el hogar pueden agravar las dificultades existentes por eso es bien importante que man, que mantengamos la mente abierta y analizar el todo el por qué está teniendo un problema con el uso de videojuegos y no nada más se trata del videojuego per se por eso es más una cuestión positiva nuevamente no la influencia en la interacción social estos, eh, algunos juegos van a promover esta interacción social, las amistades, algunas personas con fobia social van a mejorar sus relaciones a través de los juegos en línea porque les permite mantener, pues, una forma de sensibilización sistematizada para poder entender que, cómo funciona la mente, cómo funciona su este, respuesta ante las interacciones y van a poder eh, eh, tener relaciones interpersonales a través de, de los juegos. Por supuesto, también a través de las redes sociales, ¿no? Eso es una ventaja de la comunicación digital algunos estudiantes que juegan en línea con otros pues tienen que ayudar a los demás en situaciones reales y otros pueden desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la negociación fundamentales para la vida diaria y para el trabajo y hasta para la escuela por qué no en general se ha observado y se han hecho estos estudios de estudios de estudios que pueden ser meta análisis o eh, eh, análisis sistemáticos que son los estudios de los estudios, así es como más o menos podemos resumirlo, en donde se ha observado que los videojuegos pueden fortalecer la memoria y el aprendizaje, tienen un mejor control de los movimientos, mejoran las áreas correspondientes a la toma de decisión y pueden activar las áreas para el desarrollo, la atención y habilidades como la planeación. Y no solo eso. Afortunadamente, se han metido tanto en esta cuestión de qué, qué podemos hacer sobre la salud mental, que ya existen eh, juegos específicos que eh, hablan de muchos temas de salud mental, que se les conocen como los Serious Games, y que se hacen con profesionales de la salud mental, ¿no? Y por supuesto, uno de ellos no es recomendable para menores de 18, esto es bien importante, hay una clasificación eh, sobre los videojuegos, no la vamos a tocar per se, ahí les voy a decir más o menos en dónde lo pueden observar. Pero este juego que es eh, la primera imagen, ¿no? la de hasta arriba, se llama Hellblade y ese juego se, utiliza, se, se realizó con profesionales de la salud para saber cómo era la experiencia de una persona que estaba padeciendo esquizofrenia. Es decir, esa persona que está padeciendo de alucinaciones auditivas, alucinaciones, alucinaciones visuales y que para esa persona son completamente reales. Eso es lo que sucede en la esquizofrenia y que son de parte de los síntomas psicóticos. Así podemos tener otra variedad de juegos que, por ejemplo, la gris desde una forma metafórica habla de la depresión, entre otros, la celeste el trastorno límite de la personalidad y las conductas suicidas. Y muchas otras cosas más. Por eso podemos meternos mucho, mucho tiempo en esto, pero bueno, vamos a tratar de, de resumirlo. Y por supuesto, la violencia realmente ya se está dejando detrás de que sea una, un factor que eh, genere violencia per se en, en, la, en el niño en el niño adolescente. Porque la violencia es mucho más compleja, la violencia no es concluyente entre la relación y los, el uso de los videojuegos. Ferguson sostiene que los efectos reportados son pequeños y que otros factores como la violencia doméstica y el entorno social son mucho más influyentes en la aparición de los comportamientos violentos. Hay que analizar qué está pasando alrededor de un niño con violencia. Muchas veces es una, es una conducta aprendida. Por supuesto que también argumenta que muchos estudios presentan sesgos de confirmación y no consideran variables externas, desgraciadamente. ¿Y por qué no? Otros beneficios que podamos tener, porque bueno, una de las cosas que tenemos sí o sí que atacar es el sedentarismo. Siempre es importante que si van a realizar una actividad digital, si van a tener una forma de entretenimiento digital que dure más de dos horas, por favor usen o realicen una actividad física. Muy importante porque eso les va a permitir tener una vida saludable, un envejecimiento saludable, que es lo que buscamos todos, y prevención de muchas enfermedades. Y para esto, pues también tenemos los Exergames, Games, que son los juegos de este, eh, que se basan en el ejercicio per se, ¿no? Son dedicados a realizar actividad física con interacción de las plataformas a través de la ganancia de recompensas dentro del juego. Uno de los que se volvió súper famoso también en la pandemia fue, eh, se llamaba Ring Fit, y esto te permitía hacer mucho ejercicio. Es hasta yo lo usé y fue, es bastante eh, cansado, ¿eh? De verdad, unos 45 minutos y ya empiezas así a sudar muchísimo. Y todo lo puedes hacer a través de la interacción digital. Sumamente buenos y totalmente recomendables. Así hay muchos otros como Fitness Boxing, el Just Dance que les encanta a los niños, en donde se ponen a bailar y son canciones pues realmente muy eh, actuales. Entonces... Hay que promover ese tipo de actividades, ¿no? También el uso de este, de este tipo de videojuegos, por supuesto, que apoyan a la salud mental. No han habido como grandes estudios de muchas personas, ¿no? De muchos participantes, pero por lo menos estas pequeñas muestras nos da esta eh, 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 esta conclusión de que las personas que sí eh, jugaban, que eh, se divid bueno dividieron en dos en dos este, grupos, ¿no? En continuar jugando de forma sedentaria o cinco semanas, eh, tres veces por semana de Exer Gaming de 45 minutos de duración. Entonces, los, el grupo experimental que estaba usando los Exer Games tenían mejoras en el tiempo de reacción, sensación de felicidad subjetiva, bienestar en salud mental y mucho mejor en el equilibrio del cuerpo. Todo esto que son los beneficios de este tipo de uso de juegos. Y como les mencionaba, también es positivo para el envejecimiento, sumamente importante para la parte cognitiva. El envejecimiento per se se asocia a cambios cognitivos a algunos esperados, como la velocidad de procesamiento o alguna disminución en las funciones ejecutivas. Sin embargo, el, el entrenamiento con videojuegos ha surgido como una herramienta, herramienta, no es tratamiento, herramienta para mejorar las funciones cognitivas en adultos mayores. O sea, tenemos que apoyarnos de todo lo que sea para poder... De, eh, Tratar de detener esa, eh, ese declive en las funciones cognitivas y tener un envejecimiento muchísimo más sano. Se ha observado que el entrenamiento con videojuegos ha demostrado mejoras en la velocidad de procesamiento, en la coordinación visomotora, la atención, la función ejecutiva, la función cognitiva global, es decir, o sea, la, un poco de la memoria, ¿no? Además, los adultos mayores se benefician para mantenerse activos, desarrollar movilidad y mejorar la calidad de vida importantísimo que todo el tiempo, toda la vida nos mantengamos lo más activos posible para tener nuevamente y esto es un concepto que más y más y más está manejando un envejecimiento sano por ejemplo, el exergames Games para depresión en adultos mayores, se ha visto este meta de 17 artículos que es el, los, el estudio de estudios ¿no? donde intervenciones de 4 a 24 semanas de excel Games en adultos mayores demostraron que eh, tenían una reducción importante de síntomas depresivos. Algunos limitantes en el estudio se agregaron, pues, varios, donde solo tenían un solo grupo y no dos para comparar. Siempre es importante tratar de comparar las dos cosas. Y además, ¿por qué no? Pues actualmente ya es un juego olímpico. Los eSports ya se conocen como juegos olímpicos, ya se reconocen. Desde noviembre del 2022 se dio el anuncio, pero ya en este año se reconocieron. Ya como tal, que van a ser este, una parte importante de los Juegos Olímpicos, aunque no son todos, por supuesto. Solamente Gran Turismo, Just Dance, eh, uno de Béisbol, uno de eh, Ajedrez, eh, uno de, de Remo, el Taekwondo, eh, uno de Arco. Entonces, todo eso es importante porque pues, también eh, es una forma de desarrollarse y de que a lo mejor los niños, niñas y adolescentes que tienen interés en los videojuegos pues pueden ser profesionales, no solamente profesionales como streamers, como este, personas que se dedican al entretenimiento de videojuegos, sino que también pueden ser expertos en deportes internacionales y con una remuneración económica. No quiero adentrarme mucho más, ¿no? Porque podemos hablar muchísimo y te, también tenemos un tiempo limitado. Y les dejo aquí el enlace para que puedan este, meterse. Eh, aquí resumimos un poco lo que es el uso casual y problemático de los videojuegos. Eh, y eh, otros fenómenos como lo que es el, el gastar eh, este dinero dentro de los juegos, o las mm, cajas de botín, que luego pues es un problema, y por supuesto mis redes sociales, por si te este, gustan seguirme. Puedo hablar mucho más, <laughs> sin embargo, pues bueno, tenemos este, esta limitante, ¿no?, un poco de, de, del tiempo, y también de nuestro otro, de, nuestro otro colaborador. Gracias. <laughs> No, gracias a ti, Guillermo, muy interesante. Yo en breve eh, retomaré estas ideas. Se me ocurrieron mil preguntas. Eh, eh, es un tema sobre niñas, niños y adolescentes, pero mencionaste lo del envejecimiento. Ya me vi, este ya me vi empleando esos juegos. Entonces, este, vi qué maravilloso que podamos esta perspectiva de irlos impulsando para un buen envejecimiento. Ya, ahora sí que fuera de forma, desde la infancia. ¿no? O sea, que sí, sí se puede y que es, es benéfico para nuestra salud en muchos sentidos. Muchas gracias, seguimos platicando contigo. Por favor, el maestro Kiyoshi Tsuru, este, otra perspectiva sobre las ventajas, beneficios, efectos positivos de los videojuegos. Por favor, Kiyoshi, bienvenido. Claro que sí. Eh, muchísimas gracias, estimado F eh, Fernando. Primero, muy rápidamente agradecer y felicitar, felicitar a, 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 a Yolos agradecer a María Teresa, agradecerte, eh, Fernando, y al resto del equipo. Es muy importante la labor que están haciendo ustedes para que los que somos eh, eh, madres, padres, personas cuidadoras, eh, eh, sepamos navegar estos, a, a estos entornos digitales eh, que, que para algunos de nosotros son nuevos. Fíjense que yo quería. Eh, eh, Primero que nada, eh, eh, platicarles cómo es que llegué aquí y cómo es que... Este, tuve esta, eh, este gran regalo de la vida que fue eh, este, conocer a, a, a Yolochitl. Casi hace un año este, eh, tuvimos esta, uh, um, este diálogo organizado por, por eh, Yolochitl eh, Casas, en donde nos juntamos eh, distintos eh, a, eh, actrices y actores del ecosistema del videojuego. Este, pero a mí lo que me interesa más son las opiniones de quienes se dedican a, 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 a jugar, a desarrollar videojuegos, etc. Entonces, rápidamente, les quiero decir este, esto eh, eh, que está publicado aquí en la, en la página de Cipina, y básicamente el, la, la conclusión a la que llegamos es que necesitamos acompañar a nuestras niñas, niños, adolescentes en el uso seguro de los videojuegos. Este, aquí tenemos, bueno, ahorita vamos a ver eh, eh, lo que nos dice Mitch Taquito, a quien admiro muchísimo. Este, pero, por ejemplo, lo que nos eh, eh, estaba diciendo Yolo Xochitl, este en este evento que hizo eh, Secretaría de Gobernación, este, Seguridad eh, eh, y Protección eh, Ciudadana, sin duda, eh, eh, Cipina, lo que nos dice este, Yolo Xochitl es que es muy importante con, eh, eh, saber. Cómo es que nuestras eh, familias están interactuando. Es decir, si se da uso responsable, los videojuegos son estas puertas para adquirir habilidades neurona neuronales con relación a la toma de decisiones y reacciones ante problemas de la cotidianidad. Es decir, eh, el, el videojuego es una no solamente la forma de expresión cultural por antonomasia de nuestra sociedad contemporánea. Es decir, eh, tiene que ver no solamente con aspectos lúdicos, sino con aspectos de la expresión. De, de, ¿De cuál es nuestra civilización de hoy? Este, con expresión artística, pero también con la impronta de, eh, este, nuestras niñas, niños, jóvenes, eh, y, 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 y más que las películas, más que la música, este, más que eh, el arte eh, eh, visual, ¿no? La pintura, la escultura, este, más que el graffiti, este, eh, más que el, el, el baile como... Como puede ser el, 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 el breakdance o, la, o, 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 o las expresiones este, de, 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 de baile colectivo, es el videojuego el que, el que nos habla de, de cultura. Y entonces, este, aquí nos, nos dicen, este, por ejemplo, yo Los ocho, nos dice: es fundamental conversar en familia y poner sobre la mesa. Los temas para, para poder uh, llegar a acuerdos sobre qué es lo que, lo que, lo que queremos eh, hacer. Es decir, no es una cuestión que venga de arriba para abajo, no es una imposición, no es un regaño. Lo que nos decía yo, los tenemos que abrir ese diálogo y lo que nos decía eh, eh, Guillermo hace rato, este, tratar de analizar. ¿Cuál es la, la cuestión del sedentarismo? Que no viene del videojuego, el sedentarismo este, viene desde que este, eh, mis papás me sentaban enfrente al televisor, aquel televisor grandote que era como una pecera, este, pues para que pasara yo el tiempo. Es, 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 es involucrarse como, como padres, madres y personas eh, eh, cuidadoras este, en saber qué están haciendo nuestras niñas, niños y adolescentes y que tengamos esta conversación en que en familia digamos, mira, es, es sano conforme a los estándares internacionales, este, es sano eh, jugar tantas horas eh, a, la, eh, a la semana, este, y luego esto implementarlo eh, otra vez en familia, en diálogo, no, no como una cuestión restrictiva, controles parentales y demás herramientas que veremos en el, en el segundo bloque, pero sobre todo esto, conversar, hablar con nuestras niños, niños adolescentes, este, enfocarnos en el ecosistema de personas que están entre seis y diecisiete, este, eh, años, años de edad. Y, y, y dedicarnos, involucrarnos, salir a jugar, este, una cascarita, este, salir a, a, a convivir con las primas, los primos, etcétera, ¿no? Me gusta mucho lo que dijo en esa ocasión, aquí está Mitch Taquito, a quien, este, admiro también mucho porque es muy vocal. Ella, este, produce contenidos digitales, ella tiene su canal, es influencer, y fíjense lo que nos dice Mitch, este, nos dice, a uh, madres, padres y personas eh, eh, cuidadoras tienen que tener presente que una niña, un niño, un adolescente vulnerable puede caer en, en engaños de, de gente adulta cuando no está bien soportada en casa. ¿No? Es decir, este, la, 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 la televisión, este, eh, los demás medios digitales no son un sustituto para eh, eh, la, la integración este, familiar. ¿no? Entonces, lo, lo, o sea, esta vulneración puede venir de, 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 de no tener este, con quién hablar, este, eh, quién le escuche, este, con quién eh, 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 tener una relación de confianza, ¿no? Este, en fin, Daney nos dijo, este, que, que, es importante lo mismo, ¿no? Que las niñas, niños, adolescentes puedan, este, tener, eh, 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 tener ese, ese acceso a la convivencia familiar. Déjenme ponerles ahora un, un par de ejemplos que quería yo eh, eh, compartir con ustedes. Um, eh, tenemos aquí este eh, al, algunos beneficios cognitivos de los cuales ya nos habló eh, Guillermo eh, eh, Peñalosa pero efectivamente este UNESCO nos está hablando de cómo el videojuego es una herramienta una herramienta de hoy eh, este para para lograr este eh, eh, encontrar a, a, eh, 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 no terapias, sino actividades que pueden eh, este, ayudar al a, a, al desarrollo cognitivo de las personas. También tenemos, por ejemplo, un estudio de UNICEF de eh, eh, Catro, eh, eh, en, en donde nos está diciendo cuál es el impacto positivo en, en, en niñas, niños y adolescentes. Entonces, sin duda, resolución de problemas, aumento de creatividad, mejora de, de esta capacidad visual y, y espacial. Yo, este, eh, eh, de, desde que mi mi, mi chavo de, de, de chiquito empezó con programas como Minecraft, etc. Esta, esta capacidad este, de, de, de dimensionamiento geográfico es, es, es muy interesante, ¿no? Entonces, sí. si, si ven ustedes este, juegos como, como Minecraft de, de, de su lado izquierdo, es no solamente la creación de estos nuevos mundos, sino también el, el, la, la, la expresión, por ejemplo, de, de... Palabras y eventos mágicos para invocar un dragón, para hacer llover, etcétera, ¿no? Este juego de Portal 2, en donde estamos también introduciendo a través de la ciencia ficción la importancia que tiene la creatividad propia, la innovación y, ¿por qué no?, soñar que nuestras niñas y niños puedan soñar en, 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 en hacer investigación este, espacial, en ser astronautas, etcétera, ¿no? Eh, Beneficios sociales, esto es algo que Nietzsche eh, enfatizó mucho y que eh, 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 y nos decía: esta conexión social, esta colaboración y trabajo en equipo. En aquel eh, 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 evento, esa mesa redonda este, que, que organizó y, y lideró Yo en Los Xochitl, estábamos hablando de, por ejemplo, personas en situaciones. De, de, de depresión que, que a veces nos llevan al, al aislamiento, quienes este recordamos nuestra adolescencia, pues nos, nos, nos acordamos de las subidas y bajadas que son naturales de esa etapa de nuestra vida. Y entonces, como este, estas chicas y chicos, este, desarrolladores, influencers, este, a, a gamers, nos decían, en algunos momentos cuando yo este, tuve algún bajón, esta conexión social, este, me, me me ayudó a, a, a poder salir y, y abrirme un poco más al mundo a tener esta colaboración a tener este trabajo este en, eh, en equipo sobre todo cuando cuando en los eh, eh, juegos que son multijugador puedo estar yo con personas de, de, de muchas partes del mundo este en donde tenemos misiones y objetivos comunes y otra cosa que me llamó mucho la atención aquella ocasión es por ejemplo el inglés puedo hablar con con gentes eh, eh, que, que, que pueden estar en, eh, eh, en eh, Estados Unidos, Canadá, en Japón, en Corea, este, en Europa, etcétera, y nos vamos comunicando no solamente eh, este, con nuestro lenguaje corporal de nuestros avatares, sino también empezamos a desarrollar ese pensamiento este, de, de idiomas, ¿no? Ah, eh, muy brevemente, este, estos beneficios sociales. Les decimos, tenemos aquí eh, eh, toda una, una forma este, de interacción social que no existía en generaciones eh, anteriores y que abre toda una manera nueva de interacción social. Eh, eh, y de trabajo colaborativo. Algunos de los beneficios emocionales ya nos los eh, eh, dio Guillermo, pero este manejo del estrés, este canalizar eh, eh, aquel estrés de manera positiva, el, el, la, 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 la autoconfianza, el amor propio, este, eh, también, ¿por qué? Porque me da ese sentido de, eh, de logro, este, de llegar a objetivos de cumplir misiones y de hacerlo, como les digo, este junto con mi equipo ¿no? Algunos beneficios eh, emocionales de los que hablan las eh, 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 publicaciones, algunas publicaciones científicas como como esta, este, nos dicen que, por ejemplo, en la etapa de la COVID, este, eh, hubo algunos beneficios, les digo, estoy de acuerdo con Guillermo, no son beneficios terapéuticos, pero sí son ayudas este, que, 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 que nos fueron este, aportando elementos para lidiar con la soledad, con el aislamiento, con la frustración de de, de... De, este, eh, de esta pandemia que, que, que ya se nos olvidó, pero en donde el videojuego nos ayudó a, otra vez a salir el, al, al, al mundo y, 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 y encontrar este, esperanza, encontrar a otros seres humanos este, eh, eh, con los que nos podíamos este, relacionar. Y finalmente, esto ya lo dijo Guillermo: estas oportunidades de aprendizaje, este, pensamiento matemático, lógico, las habilidades eh, 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 blandas, etcétera. ¿no? Estos juegos no son solamente juegos que se utilizan en la primaria cuando mi maestra me quiere enseñar ortografía o gramática o sintaxis, o cuando hago problemas del cumón. Estos son juegos que yo puedo comprar y ponerlos en mi switch. Y ahí estoy trabajando con herramientas. Cognitivas. En fin, esta es una bibliografía que les dejo que a lo mejor les puede interesar, y otra vez agradezco mucho este, esta, esta invitación y consideración. Muchas gracias, Kiyoshi. Estamos terminando el primer bloque, ahorita vamos a abordar el segundo, pero un resumen muy rápido de este primer bloque. Qué importante todo lo que ha mencionado, creo que es la primera vez que yo escucho todos los beneficios que pueden tener los videojuegos en. Tan solo 20 minutos, qué importante, tan solo algunas ideas. es Los videojuegos, en, de todos estos ámbitos positivos, es una forma de expresión de nuestra cultura, de nuestra civilización el día de hoy. El videojuego contiene los principios del juego estructurado, reglas, creatividad, objetivos y brinda la sensación de logro. Permite abrir, abrir el diálogo en familia para poder acordar, por ejemplo, el uso del tiempo en videojuegos o salir a jugar. Entonces, ¿cuándo lo usamos, cuándo no? Favorece la interacción social, favorece las habilidades prosociales como la ayuda, la empatía, la colaboración, beneficiar lo colectivo, puede prevenir el aislamiento, fomenta habilidades cognitivas, la solución de problemas de manera creativa, como un ejemplo fomenta el desarrollo espacial, otros lenguajes como el inglés, el pensamiento lógico matemático, permite ampliar las comunidades entre, entre jugadoras y importantísimo conocer el punto de vista de las y los jugadores y algo importantísimo, las temáticas de salud mental y calientan también el movimiento de, del juego, es decir, son este, para eh, prevenir el sedentarismo. Entonces, qué importante, y creo que me quedé corto en el resumen. Pero entonces, teniendo esto como base, que hay una parte positiva, los videojuegos lo que estamos empezando a aprender es que no son, eh, es, ni es blanco, ni es ni es negro, ni es bueno, ni es malo. O sea, son claroscuros de los que ahorita hablaremos. Y hay que considerar ambas partes. Muy bien, vamos a empezar sobre hablar sobre estos riesgos efectos negativos empezar, que, que hicimos empezar con lo positivo pues para ir a ver bajándole algunas rayitas a lo que conocemos no que es lo que nuestros expositores nos están diciendo de a ver a ver a ver no todo no todo está perdido al contrario hay muchas cosas muy positivas pero vamos a meternos en esta otra parte y pe pedirles al doctor guillermo al maestro kiyoshi pues eh, a, a hablar de estos riesgos, de estos efectos negativos, estas desventajas que también lo podemos conocer, pero ¿y qué nos recomiendan a todas las personas que nos están escuchando? El tercer bloque abordaré las preguntas, ya nos han llegado varias, aquí también a mi correo, este. entonces aquí tengo varias preguntas para, este, para ustedes, otras que a mí me surgieron al escucharles hablar, entonces pues empezaríamos con este segundo bloque con nuevamente. De regreso la palabra, el uso de la voz al doctor Guillermo Peñalosa. Por favor, doctor. Claro, que sí, pues, bueno, como toda, toda eh, actividad, ¿no?, pues efectivamente pues, va a tener ciertos riesgos, ¿no?, y esto va a suceder desde hacer exceso de ejercicio, ¿no?, este, tal vez ver muchísima televisión, tal vez escucha, escuchar demasiada, demasiada música, o por qué no hasta superaislarse en el, en la lectura no porque eso también puede ser un riesgo no a veces hasta coleccionar o más bien no es no es coleccionar sino eh, acumular libros pues puede ser también un peligro y en algún momento puede puede generar este un problema para en la vivienda en donde estás pero bueno a, nos estamos abocando específicamente a lo que es el videojuego no Muchas veces eh, lo que se ha correlacionado, pues, es esta parte de la violencia, ¿no? Y nuevamente hay que eh, hacer el énfasis de que la violencia no es per se el videojuego, ¿no? Sino que es una cuestión sistemática. Simplemente que, pues, bueno, las notas periodísticas, que es lo que, lo, lo que generan, que es lo que necesitan generar, que son los clickbaits, o bueno, que son estas eh, notas en donde la gente se ponga a leer la nota para generar tránsito en el Internet, y eso les, les genera mayor eh, visibilidad. Pues bueno, cuando una persona hace un evento violento y está relacionada con el uso de un, de un videojuego, lo, lo, luego, luego lo primero que hacen es la asociación. Y claro que puede haber pues, eh, contenido sensible, contenido violento. Pero para eso también, y bueno, se lo recalco que en el manual también pusimos lo que es la clasificación de los videojuegos per se. Es importante reconocer qué tipo de contenido están teniendo y eso es lo que puede llegar a ser un cierto riesgo dentro del uso, porque puede existir tanto eh, eh, contenido extremadamente violento, gráfico, como lo que puede haber contenido hasta sexual. Entonces sí es importante que este, las personas sepan qué es lo que les está vendiendo. De repente pues encuentras a un chavito de seis años jugando Grand Theft Auto y es un juego que realmente, o sea, es para mayores de 18 años porque está teniendo temáticas de ser un gángster prácticamente y hay muchísima esta prostitución dentro del mismo juego, ¿no? Entonces un niño no va a reconocer todas las temáticas que pueden estar dentro de ese mismo juego. Es importante conocer, esa es la responsabilidad también del adulto, del adulto, del cuidador, el conocer la clasificación de los videojuegos. Ahora bien, eso por una parte. Por la otra, la parte de la socialización. No lo, no, no lo pongo como en una diapositiva porque, pues bueno, este, realmente la socialización no es per se una, un, un tema integral o importante del juego, pero sucede sucede y la socialización como en la vida real puede traer todas las to, puede proyectar todo lo que trae de la vida real al mundo digital como lo que es el ciberacoso como lo, bueno el el acoso transformado en el ciberacoso no como tal como lo que puede ser este el grooming que es bien importante hay personas adultas que se contactan con niños entonces es más que nada algo que puede suceder no solo dentro del videojuego sino también dentro de las redes sociales sino también dentro de todos los medios digitales en donde puedan tener un acceso y no sepan exactamente con quién están hablando por eso como mencionaba Kiyoshi y que ya lo este, mencionó esta streamer este Taquito Taquito no esa persona o sea, dijo, sí, tienen que mantener un canal de comunicación abierto, sumamente importante, ¿por qué? Para que entonces el niño pueda decir, oye, papá es que tengo, eh, me, me contactó una persona, hablé con él, uf, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a? De hecho, a, a, hace poco me preguntaron justamente una situación muy similar, en donde eh, eh, una niña de seis años está teniendo, pues, eh, interacción con un juego que es muy conocido entre niños, que es el Roblox, y ahí pues empezó a hablar con una persona, ¿no? Y entonces la mamá casi, pues, se infarta, ¿no? Y obviamente, yo entiendo que se pongan en estrés, es completamente válido, porque no saben exactamente qué está sucediendo. Y yo le mencioné, bueno, pues hay que saber primero qué edad te estaba teniendo y hay que hablar con los niños y ser lo más sinceros posibles. Son inteligentes, muy inteligentes. No son personas en donde, ay, no, es que no va a entender, si yo le digo eso, no, no, no va a entender van a entender de acuerdo a lo que ustedes les puedan explicar dentro de ese contexto y mencionarles, pueden existir adultos que a lo mejor te quieran hacer daño. Entonces, sí, ten mucho cuidado y por favor dime todo lo que está sucediendo. Lo que más me importa es tu bienestar, ¿no? Eso es algo que hay que mantenerlo con ese canal de comunicación abierto para que se es eviten este tipo de cosas. Pero nuevamente, así como la violencia no es per se el videojuego, es parte de la humanidad porque la humanidad es social. Ahora bien, si nos vamos a ir allá, un efecto del de uso de videojuegos como tal, ahí sí ya les comparto este, la, eh, las diapositivas. Un segundo, por favor. Y que, pues bueno, llamó mucho la atención, ¿no? Porque empezó, empezó a tener nuevamente mucho, este, mucho auge en... Eh... A ver, nada más díganme si se ve en pantalla completa, porque creo, creo que no lo he hecho. Eh, eh, todavía no se ven completas. Sí, sí, okay. sí, es que tengo que dejar de compartir más bien y compartir desde la otra pantalla. Un segundo, ¿eh? Está bien. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar como tal de un riesgo que, eh, pues también se hizo bastante mediático, ¿no? Que empezaron a decir es que ya existe la adicción a los videojuegos. Y vaya, ¿no? ¿Cómo las personas van a ser adictas a los videojuegos? Qué cosa tan terrible, qué cosa tan espantosa. Ahora ya tenemos que preocuparnos por algo más. Ah, ya existe la adicción a los, a, a los dispositivos, a los, eh, a, a los teléfonos, a las redes sociales, etcétera. Ok, bueno. Nosotros ya lo conocemos como tal, como el trastorno por uso de videojuegos. Eso es cuando se da un uso problemático de videojuegos. En inglés se llama gaming disorder y está ya reconocido en la clasificación internacional de enfermedades en su onceava edición desde 2018. Se hicieron algunas modificaciones en el 2022 porque realmente los criterios estaban muy muy generalizados y se descartaban o además se hacía como un sobrediagnóstico de este problema, ¿no? Cuando en realidad no es un problema para muchas personas. De estos criterios, ¿no? Estas eh, eh, para reconocer este que existe este problema, hay una dificultad para controlar el tiempo de juego, hay una prioridad por realizar la actividad de juego por encima de cualquier otra actividad. Hay una mente en la conducta compulsiva. A pesar de las consecuencias negativas, ya estoy reprobando, ya estoy dejando de ir, ya, dejé, ya me puse a pelear con mi familia, ya dejé mi pareja, porque también se puede prestar en adultos, ya dejé mi trabajo o estoy poniendo mi trabajo en, eh, en, en, segundo, en segundo término. Y se menciona que lo deben de presentar por aproximadamente un año, o sea, 12 meses, y tener problemas en las esferas de la vida, ¿no? Como lo mencionaba, laborales, este, de pareja, etcétera, etcétera. Sin embargo, si es una conducta demasiado repetitiva, muy problemática, que a lo mejor estás dos semanas constantemente sin hacer alguna otra actividad, ¿no? Y está todo el día pegado, pues bueno, se hace este, este diagnóstico antes de cumplir el tiempo per se. Ahora bien, estos, estos son los criterios, está un poco pequeña la letra, pero es eh, importante reconocer como todas la, la, las minucias, este per se de, de los límites con la normalidad, aquí es donde no se hace el diagnóstico. Porque ya ustedes saben que también las personas pueden vivir a través del uso de los videojuegos, a través de, eh, como les mencionaba, este, los Juegos Olímpicos, que son la profesionalización de los juegos. Y este diagnóstico no se hace, no se debe diagnosticar simplemente por la base repetitiva o persistente en ausencia de los otros rasgos característicos. O sea, a lo mejor está jugando mucho, pero no tiene eh, 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 disfunciones en las otras esferas de su vida, ¿no? Como tal, ¿no? O realmente sí puede dejar el juego en el momento que pues, le, le, le mencionen. ¿Sabes qué? Ya no vas a jugar. Ah, perfecto, ya nos vamos a, a, a seguir con la otra actividad. El comportamiento del juego diario como parte de una rutina o de esos juegos para fines tales como desarrollar habilidades y competencias en juegos, como les mencionaba, para los eSports. Como es para la, eh, los Juegos Olímpicos Cambiar el estado de ánimo Aliviar el aburrimiento Porque todos queremos estar un poquito desconectados De la realidad a lo largo del día, ¿no? O sea, realmente pues tenemos mucho estrés en el trabajo Muchas cosas que se juntan y pues hay que buscar una manera de poder entretenernos. Siempre toda la humanidad lo ha buscado. Anteriormente estaba el trompo, anteriormente estaban los dados, anteriormente estaban los bailes. Vaya, hay miles de cosas de cómo entretenernos porque es lo que buscamos, poder, des, poder descargar ese estrés que tenemos a lo largo del día. Y eso per se no está teniendo, no es una base suficiente para asignar el diagnóstico del trastorno de, de uso de juego. Así también hay que ver en dónde ocurre más comúnmente, por ejemplo, entre grupos sociales y de edad específicos como varones adolescentes, así como en contextos particulares como las vacaciones, tal vez pues está en vacaciones y lo que le gusta hacer es jugar, bueno, pues si tiene chance y si tiene el tiempo y si ya acabó las responsabilidades del hogar, si pusieron de acuerdo, es importante que los padres pongan los límites adecuados antes de iniciar algún tipo de actividad y que tenga pues las consecuencias de no respetar esos límites, por supuesto, siempre cumplir las consecuencias, no nada más decir, ay, hoy por hoy no. Este, sin, porque eso pues le va a provocar una eh, eh, disonancia al, al, al niño va a decir, bueno, pero ahora sí no me castigaron, ahora sí me castigan, ¿qué va, qué va a pasar? ¿no? Entonces eso es importante porque en las vacaciones pues tienen tiempo libre y lo quieren aprovechar para alguna cosa que les gustara. A lo mejor a ustedes como padres, como cuidadores, les gustaba salir a, a, a bailar, les gustaba este, hacer ejercicio, estar en el parque seis horas, bueno, a lo mejor a algunos niños les gusta estar jugando seis horas, ¿no? O sea, vaya. Son vacaciones, es tiempo libre y podemos hacer con el tiempo libre lo que mejor creamos conveniente. Por supuesto, también se deben considerar las normas culturales, subculturales y del grupo de pares para hacer un diagnóstico como tal. Ahora, no, es que todos los, todos los juegos va a ser un problema. Es importantísimo porque todos los videojugadores van a ser adictos. Es un problema, no, no, no pueden jugar. Bueno, también eso es una falsedad. Se menciona que realmente de todos los videojugadores, solamente del punto 6 al 6%, eso dependiendo de la bibliografía, y desgraciadamente por la eh, forma en la que se empezó a, a dar el sobrediagnóstico, por eso es la variabilidad tan grande en que existe el, eh, en, en lo que tenemos de prevalencias, se menciona que estos, de eh, hasta el 6% de todos los videojugadores van a tener este tipo de problema o de trastorno por uso de, de videojuegos. Esto quiere decir que son de 1 a 6 por cada 100 videojugadores no es tan frecuente afortunadamente. En los casos extremos, que es lo que les mencionaba, ¿no? Ay, bueno, estaba jugando 72 horas y se muere. Vaya, pues si estás jugando, no estás durmiendo, estás comiendo mal, o estás viendo la televisión todo el tiempo, o estás sentado todo el tiempo sin hacer ninguna otra actividad y comiendo fatal, claro que vas a tener un problema de salud, no solo mental, sino física. Entonces aquí no es nuevamente per se el juego. Simplemente que esto, pues bueno, aquí, le, aquí genera mucho ruido porque dicen, bueno, porque estaba jugando 72 horas. Hay que analizar todas las variables previas, ¿no? Pero eso es lo que se vuelve viral. La eh, es, les pongo esta teoría del flujo porque las personas de repente dicen, bueno, voy a jugar y me hace sentir muy bien y me voy a quedar jugando, y ahí es cuando puede empezar esta conducta adictiva. Este psicólogo húngaro michalí Six Menciona esta teoría del flujo en donde perdemos completamente el conocimiento del tiempo y la percepción consciente de nuestras decisiones. alguna vez se han jugado Candy Crush, se han jugado la, la, la Viborita, ¿no? dependiendo de la, de la brecha generacional. Se han jugado este, Tetris, empiezan a decir: Ay, estoy jugando y voy ganando, voy ganando, voy ganando, voy ganando. Y de repente ya pasó una hora. Bueno, eso es porque estabas muy entrado en esa actividad. Entonces ahí es donde empieza el flujo y cuando ya estás en una sensación de hiperflujo, puede haber desgaste de esa sensación de gratificación y felicidad hay demasiada emo mucha emoción y eso es lo que puede llegar a provocar la conducta compulsiva ¿Mm? como les mencionaba pues los criterios dispares generan mucho sesgo de selección en cuanto a esta parte qué podemos hacer como tal primero que nada el tratamiento hay que buscar la causa subyacente en su caso realmente nunca he visto un paciente que tenga un trastorno pulso de videojuegos que no traiga otra cosa como puede ser depresión Trastornos del espectro autista, trastorno de, este, de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, son sumamente comunes que estén como tal la causa. Es más, las personas, se ha visto que las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad son más eh, propensas a desarrollar algún trastorno de uso excesivo de tecnologías en se, este, per se. Y eso pasa porque pues, las personas con déficit de atención TDAH están buscando constantemente estimulaciones eh, externas, ¿no? Y entonces el videojuego proporciona muchos, muchos estímulos, muchos, muchos estímulos. Y una persona TDAHosa, ¿no?, o con TDAH, Gen, estos estímulos son lo que están buscando constantemente y ahí es cuando están teniendo un problema de trastorno pulso o pueden desarrollar un problema de trastorno pulso de juegos importante eh, considerar la terapia cognitivo conductual como un tratamiento por supuesto poner límites claros si los padres o los, eh, los cuidadores son autoridad y esto es una recomendación de tiempo en pantalla es la recomendación general de la OMS en donde mencionan que Menores de tres años, y esto es importante porque muchas veces pensamos, ah, ya le voy a doy la tablet y que sea la niñera tablet. Bueno, pues no, es un error. Se puede generar problemas de sueño porque están estimulados por la iluminación de la pantalla y provocar problemas de irritabilidad, de, este, problemas de crecimiento, etcétera, porque el niño tiene los niños tienen que dormir muchísimo. Entonces, menores de tres años no se recomienda el uso de pantallas. De tres años a 5 años, que sean 60 minutos aproximadamente, pero acompañado de una actividad física y de cinco años en adelante pueden ser periodos de 120 minutos dos 12 horas o sea hay que también tomar descansos hasta ustedes godines seguramente han visto cuando están frente de una pantalla durante sus ocho horas este, sentados de forma sedentaria verdad en esta eh, en este nuevo modelo eh, de, de, de godinato en donde pues está ya uno cansado y se empiezan a mover es más hay formas de activarse no este físicamente, y eso hay una, unas recomendaciones de levántate, toma 10 minutos de descanso y luego regresas. Levántate, toma 30 minutos de descanso y, te, y comes y luego regresas. Entonces, es importante que se aplique exactamente lo mismo cuando estamos jugando. No es, eh, es como para evitar ese sedentarismo, es bien importante. no Entonces, mayores de 5 años sí pueden estar 120 minutos, pero que sea con actividad física importante. Uh -huh. Y nuevamente les pongo lo del manual, para que lo tengan como súper en cuenta, porque todo esto, lo que estoy mencionando, sí ya lo tenemos este, muy bien eh, eh, diseñado o está descrito en el manual. Es mucha información la que hemos puesto ahí, eh, así que pues, los, los, los invito a que, lo, a que lo revisen. Está diseñado para padres, para familiares, para maestros, para cuidadores, para, para, con un eh, lenguaje un poco más sencillo que tengan en cuenta y que sepan cómo, eh, cómo reaccionar o qué hacer al respecto. Y esos es son los riesgos más importantes que pueden existir dentro del uso de videojuegos. Pero como tal, per se, lo que es la, la socialización, pues bueno, eso ya es el efecto humano. ¿no? Doctor Guillermo, muchas gracias por tanta especificidad. Creo que es muy importante que empecemos a enfocar todo lo que estemos hablando, eh, ya rumbo al, 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 al cierre, todavía tenemos un ratito más para seguir charlando, pero sobre el tema de qué hacemos en familia, cómo abrimos la comunicación, y de eso iremos abordando ya rumbo al final, al tercer bloque. Quiero cederle la palabra, por favor, al maestro Kiyoshi Etsuru, para pues, hablar sobre de los riesgos y eh, desventajas. Eh, a partir de toda su experiencia y conocimiento. Por favor, maestro. Listo, ya, ya se ve en pantalla. Perfecto, es que hace rato no se veía, les ofrezco una disculpa. Estos nada más son los, los anteriores, se los pongo 30 segundos. Entonces, eran los ejemplos que le puse, ¿no? Ahí hay una pregunta por ahí, este Minecraft. Miren, a mí, en, este, en mi experiencia como padre, me gustó mucho Minecraft. En los estudios en los que hemos eh, eh, participado como industria del videojuego, este, nos ha resultado muy interesante Minecraft por esa capacidad de creación, ¿no? En el mundo físico tenemos bloques, tenemos Legos, tenemos Jenga, etc. Aquí lo que tenemos es ese espacio este, eh, co cognitivo eh, 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 y, y creativo, ¿no? El otro que se había puesto es este de, de, de portal. Les digo, la ciencia ficción puede ayudar a nuestras niñas, a, a nuestros niños, sobre todo a las niñas en STEM, este, en que, en que sep, las niñas que sepan que su, que, este, eh, eh, que su máximo en la vida no sea jugar eh, eh, a la comidita, este, sino a ser astronauta. Eh, eh, y brevemente, este es un, se los dejo, este es el estudio que se hizo en Osaka, este Japón, respecto del de, eh, el efecto benéfico que tenía el videojuego este, en, durante la epidemia de la COVID. Y estos son algunos de los ejemplos que les decía yo, este, no solo no tienen que ser aburridos los juegos este, eh, educativos. Hay un montón de juegos allá afuera disponibles que le gustan a nuestras niñas, niños y adolescentes, con los cuales pueden ir desarrollando estas facultades. Este, les dejo aquí. Y la, la bibliografía este de UNICEF me, me, me gusta mucho este, y, y los invito a que eh, 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 le den una, una ojeadita. Guillermo, eh, este, ya me hizo también otra vez la, la, la chamba hablando del Godinato, ya me hizo la chamba aquí y entonces solamente les voy a poner unos, un, unas imágenes. Este, me parece importantísimo esto de la clasificación. Le, eh, madres, padres y personas cuidadoras tenemos la obligación, la responsabilidad de saber qué tipo de juego es. Aquel, aquel juego que es apto para la, la edad, para los intereses de mi niña, niño, adolescente, ¿no? Y entonces tenemos, este les puse la clasificación mundial. Y la regulación mexicana. Entonces, ustedes pueden encontrarla indistintamente en las tiendas aquí en México. Sin, sin duda van a encontrar A, B, B, 15, C y D. Pero también pueden tener este, eh, las otras: la E, la E, 10 más, la T, la M, la A. Y esto nos, nos dice con claridad qué es lo que. Este mi, eh, 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 mi niña, mi chavo, este es, es, es lo que eh, eh, pueden jugar, lo que está recomendado para ellos. Y luego la contraparte es este control parental. Todos nuestros dispositivos traen control parental, ¿no? Desde nuestros teléfonos este, celulares, las tabletas y las consolas traen control parental exclusivamente para el videojuego. Y les digo, a mí lo que, lo que me gustó mucho de lo que decía este, eh, Yolo Xochitl es que no es el control parental en sí mismo. El control parental simplemente es un medio, es un instrumento para plasmar ahí. Lo que, como decía Fernando, en familia eh, 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 dialogamos y acordamos que sea... El, el, el tiempo adecuado de juego, ya nos dijo eh, este Guillermo, ¿no? Eh, este a eh, menos de tres años, pues obviamente hay que, hay que tratar de, de, de buscar estimulación, de buscar este, juegos al aire libre, etc. Y después, pues, este, eh, una o dos horas al, 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 al día, ¿no? Pero es, eh, no, es, no es una cosa en donde llegue la mamá y diga, pues ahora no más de 120 minutos, no, es una cuestión en donde decimos, oye, Vamos a hacer este, actividades, ¿no? Está, está la hora de la comida, está la hora de la tarea, está un ratito de la tele, está este, un ratito de, 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 de vamos a salir a andar en bici, este, y luego ya en la nochecita, después de la merienda, este, puede haber un rato de, de, de videojuego un día, otro día juego de mesa, otro día, etcétera, ¿no? El fin de semana, pues se, se combina el día de campo. Con este el, el, el videojuego, etcétera. Pero lo que pasa es que es mucho más, este eh, eh, requiere mucho más involucramiento y más responsabilidad de nosotros, las madres, padres, personas este, cuidadoras, organizar todas estas actividades que este, darle la tableta al, 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 al chamaco y ponerlo a ver este, eh, eh, caricaturas, ¿verdad? Pero bueno, entonces el control parental nos ayuda, no es un grillete. Al contrario, es un habilitador de ese uh, de ese diálogo familiar. este y ahí podemos decir, oye, cuánto tiempo, este decir, oye, este a través de este videojuego se pueden o no comprar este determinadas cosas, ¿no? Unicornios, naves espaciales, etcétera. Este eh, te, puedes o no hablar con otros jugadores y este, Puedo yo aprobar con qué jugadores y con qué este, jugadores este, prefiero que no, pero tengo que estar involucrado, si no es lo mismo que mandar este, a, a, a mi niña o niño de siete años al parque sin supervisión, ¿verdad? este Y decirle, oye, no hables con extraños, no, tengo que estar yo ahí para asegurarme que este, las, las niñas y los niños con los que está jugando este, son, son, son personas sanas y que sus, sus padres son personas sanas. Este, algunas. algunas de, de los riesgos. Es muy importante que este, eh, evitemos la cuestión de la piratería digital, muy peligrosa la piratería digital porque, este, imagínense, entra uno, yo, yo digo que a veces es como la casa de Hansel y Gretel, ¿no? Este, cuando alguien construye un sitio de estos pirata, en donde ofrece videojuegos aparentemente gratis, este, ¿por qué alguien se tomaría la molestia e invertiría tantísimo dinero en estos, este, sitios pirata? Bueno, porque quiere obtener cosas, ¿qué quiere obtener? Quiere obtener información, datos personales, este, información Formación de tarjetas de crédito, quiere perpetuar fraudes y demás. Entonces, por eso, de repente, uno dice es que estas páginas son este, inofensivas, no le hacen daño a nadie. No hay que tener este eh, mucho cuidado, asegurarse que las páginas a las que uno accede sean páginas legítimas, sean páginas legales y que son eh, este, que tienen atrás, eh, este, por supuesto, a eh, eh, personas desarrolladoras, desarrolladores, empresas que se preocupan por la privacidad, por la intimidad, por el honor. Por eh, este, la eh, eh, seguridad y eh, sanidad mental de sus usuarios. Esto, esto es lo, lo, lo más importante que tenemos que, que cuidar en, en, en la experiencia este, de, de, de mi Godinato, como dice Guillermo. Este, la, la seguridad online es, es, es muy importante. Este, la verdad es que la comunicación es padrísimo. O sea, poder echar una cascarita este, eh, con gente de todo el mundo es una cosa muy bonita. Este, simplemente hay que. Eh, este, a, a asegurarnos que estamos jugando con gente sana, con gente con espíritu deportivo, con gente que me quiere aportar. Y, y ahí la, la, la chamba es de este, nosotros, las las... Eh, eh, las personas cuidadoras, ¿no? Este, principales riesgos que tenemos, este, que he encontrado yo en estos sitios ilegales. Eh, eh, y esto, estos son materiales de la, de la Guardia Nacional, se los voy a compartir porque son materiales muy, muy interesantes que ha, que ha desarrollado, por supuesto, junto con Secretaría de Gobernación, con Cipina, etc. El, ciberac, el, el, el ciberacoso. Este, y esto es algo, son, son estos focos rojos que tenemos que tener en cuenta las madres y los padres, ¿no? ¿Dónde poner una línea divisoria? El ciberacoso, la privacidad, la protección de los datos personales, la intimidad. De, de nuestras nuestros niños, niños adolescentes, la intimidad esta que se refleja en esa mirada bonita, en esa en esa en esa alma limpia, ¿no? Este, la información que dejamos en consolas computadoras o dispositivos móviles y portátiles, esto también con los controles parentales lo podemos ir administrando y obviamente enseñarle a nuestras niñas, niños adolescentes a este utilizar bien esta esta esta, esta tecnología para que cuando se deja un juego ¡Pum! Borremos nuestra, nuestra, nuestra información porque esa información es... Eh, eh, es algo valioso nuestro. Este, las webcams, muy importante. Este, yo lo que recomiendo son estas este, tarjetitas que se ponen aquí en la, en la webcam para que solamente esté abierta cuando yo quiero que, que esté abierta. También, obviamente, en consolas, en, en, en eh, tabletas, en laptops, etcétera, asegurarnos que la, que la, que la webcam está apagada este, eh, 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 en, en, de manera digital, pero también que haya un dispositivo. Físico que la pueda este, tapar. Lo de los cargos ocultos, ¿no? De repente uno entra a una de estas páginas este, eh, gratuitas y eh, eh, empieza a jugar y de repente le dicen, oye, este, hazme este cargo. Y entonces uno este, eh, eh, queriendo ser este, un buen papá, pues le presta ahí su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, su cuenta de PayPal. Este, a su niña o niño, este, y, y resulta que, que detrás este, de este sitio ilegal había, había algún grupo de, de crimen organizado. ¿no? Y luego, mucho cuidado con, con los virus y con el malware. Les digo: esta casa de Hansel y Gretel se construye para cometer ilícitos. Entonces, estos sitios ilegales este, eh, a veces traen aparejados el, la instalación de agentes malignos de eh, eh, virus de código malicioso, entonces hay que tener mucho cuidado, la, la, cómo se arregla eso no exponiéndose, no exponiéndose a ese a ese virus, este ya no quiero yo robarles mucho tiempo, simplemente aquí les dejo algunas recomendaciones este, ¿no? Cubrir su su webcam, tenemos que estar Madres y padres, ahí tenemos que estar al pie del cañón, no poner datos este bancarios en un sitio ilegal, solamente en lugares Conocidos. Lo mismo pasa en el, en el entorno este, físico, ¿verdad? Uno no va a ir a, a, a Tepito a dejarle a alguien su, 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 el número, su tarjeta de débito, porque ya sabemos dónde va a acabar esa información y dónde va a acabar nuestra lana. Este, tener en mensajería instantánea, poner esta eh, doble autenticación y poner este, eh, una, un elemento de privacidad, etcétera, ¿no? Este, y finalmente, recomendarles este todos estos materiales que se emiten desde eh, desde Cipina desde gobernación desde Guardia Nacional este en donde eh, nos están actualizando todo el tiempo sobre nuevas eh, tendencias y este sobre estas, estas recomendaciones. Pero yo quiero terminar este con lo que empezó Fernando. Esta es una cuestión de comunicación, es una cuestión de diálogo, es una cuestión de entendimiento, es una eh, cuestión de inclusión en la familia y es una cuestión de asumir nuestra responsabilidad y dedicarle el tiempo que necesita el crecimiento sano de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, maestro Kiyoshi. Muy interesante todo lo que nos ha comentado ambos. Y un resumen muy, muy brevemente sobre este segundo bloque. Vamos a entrar brevemente algunas preguntas. Este... Sí, sí, cinco ideas fuerzas sobre lo que han dicho nuestros expositores sobre los riesgos. Eh, primero y algunas recomendaciones que ya han mencionado y nos enfocaremos en en, en las preguntas que tengan que ver con estas recomendaciones. Eh, hay hay contenidos por edad nos dicen nuestros ponentes, ¿no? Entonces, por eso es responsabilidad de nosotros los adultos referentes conocer la clasificación de los videojuegos y es eso es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo lo que nos están diciendo los ponentes. Por eso es muy importante a conocer estas clasificaciones pues, ¿qué opciones ofrecerle a las chicas y los chicos? Eh, caminos de comunicación abiertos, ser completamente sinceros. Eso eh, vamos a hablar muy, les vamos a pedir que hablen muy brevemente sobre ello. Eh, aquí se establece una diferencia o una frontera entre la adicción y el trastorno por uso de videojuegos, el gaming disorder. Es decir, cuando es repetitivo, sistemático, a lo largo de un año, ciertos síntomas y que afecta pues, prácticamente las esferas de la vida. Eh, y eso nos ayuda a entender un poco pues cuándo sí, cuándo, cuándo no hay que, hay que considerar para ir eh, desmontando ciertas creencias. Fomentar el uso de control parental, ya lo dijo Kiyoshi, no es un grillete, es un habilitador del diálogo familiar, o como decimos aquí en la Secretaría Ejecutiva, del diálogo intergeneracional el diálogo que puede haber entre las distintas generaciones. Y atentos a riesgos como la piratería digital, el ciberacoso, personas que se presentan con otra edad, códigos maliciosos, cargos ocultos, ¿no? Hasta dónde es la frontera de la, buena, de la buena onda con los cargos ocultos y hasta dónde controlar, controlar un poco más. Y esto que han mencionado, en, ya hemos visto, pues, beneficios, las desventajas, hay cosas que eh, nos ayudan a desmontar ciertas creencias, otras donde hay que poner cierta atención. Algunos comentarios, se los quiero eh, leer algunos de las personas que, las de más de 130 y cacho personas que hoy nos están acompañando. Por Fedo, Cintia Morales Cruz nos dice, excelente tema, felicidades, gracias por mantenernos informados con respecto a este tema. Como padres y abuelos, abuelas aportan mucho para que los niños crezcan lo mejor sano. De Ma María Verónica Revuelta nos dice, aquí se necesita la atención de papás y estas pláticas son importantes. Um, importante que mencionas que debe ser bajo supervisión y tiempo de duración porque desafortunadamente en ocasiones no es llevado a cabo que se incluyan otras actividades adicionales para que sea de forma integral y sana. Entonces no no son estos eh, blancos, ¿no? Es blancos, negros, sino es integrados. Um, de los videojuegos se puede aprender a buscar más caminos a los problemas de familia y personales, es aprender más. Uh, y también nos hacían una pregunta sobre el, el Minecraft. Yo, yo tengo un par de preguntas. Bueno, tengo muchísimas, pero tenemos 15 minutos para responderlas. Um, Quisiera empezar con, con este tema que ambos han estado abordando y que es como la recomendación. Sí está todo el control, el control parental, por ejemplo, muchas herramientas que nos han contado, pero los dos han establecido, hay que tener un diálogo, un diálogo franco con las niñas, niños y adolescentes, un diálogo franco. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes? Eh, les digo que muy brevemente porque tengo, como, tengo un poco más de preguntas. Pero en tres, tres ideas fuerzas sobre cómo abrir la comunicación en familia sobre este tema, cómo establecer un diálogo intergeneracional entre las preocupaciones de mamás, papás, adultos, referentes, maestros, con los intereses y derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? ¿Cómo hacerles ver estos riesgos que tú sí estás viendo, que hoy estamos hablando, pero que a lo mejor ellas y ellas no o no, ¿no? apelando que es pues, un derecho y apelando a lo que decía Guillermo, bueno, pues las niñas, niñas adolescentes, pues, a, o sea, están, están creciendo, pero al conocen bien, ¿no? Este, no son tontas, no son tontos, por supuesto que no, nadie, nadie ha dicho eso, ¿no? Al contrario, en todo su proceso de formación del juicio crítico, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, ¿cómo abrir la comunicación en familia sobre este tema? ¿Quién, ¿Quién quisiera empezar? Este, Guillermo, por favor. Bueno, eh, algo que siempre se les recomienda este, a los padres. Primero, nadie les enseñó a ser padres, ¿no? No hay un manual, no existe una manera perfecta de ser padres. Nadie puede ser un padre perfecto, una madre perfecta. Entonces, no es tampoco el culpabilizarse si algo no sale, no sale bien. ¿no? Eso es importante. En segundo lugar, siempre se les dice, bueno, hablen de cómo se sienten, cómo están sus emociones. Muchas veces también por toda la cultura machista, ¿no?, que tenemos en nuestros países latinoamericanos, y por supuesto en el mundo en general, estas cuestiones de no preguntar cómo estamos, de que el hombre tal vez ni siquiera dice qué está, que está pasando, que no está triste, y simplemente reacciona con agresividad, con irritabilidad, con alguna otra conducta, ¿no? Entonces, si sí es importante empezar a abrir el diálogo de, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te, cómo, te, ¿Cómo te fue con el juego? Si es que le gusta el juego, ¿no? Al niño. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste con el juego? Cuéntame de qué se trata tu juego. Que se involucren. Y nuevamente, no juzgar. Porque muchas veces llevamos con esta idea de cómo es posible que se meta un juego. ¿Cómo es posible que ahorita esté viendo ese video de YouTube de Screedy Toilet? ¿Cómo es posible que esté viendo este, cosas de eh, o la, la música de eh, reggaetón? No, pues vaya, son los cambios generacionales que van a ocurrir siempre y toda la historia de la humanidad ha ocurrido. Son los gustos, son las formas en las que se van pues, este, eh, generando para poder sentir ese sentido de pertenencia a sus generaciones y entonces sí es importante no llevar el, 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 el juicio nuestros prejuicios a la mesa de la familia es simplemente escuchar y decir oye por qué te está gustando este juego qué me puedes enseñar del juego a lo mejor eso es lo que quiere escuchar el niño no y ya de ahí empieza todo sabes que papá pues es, mientras está jugando estaba hablando con tal persona Uy, ¿y esa persona pues cuántos años tiene? Ah, no, pues tiene mi edad. Ah, perfecto. No. Y ya, de ahí empieza ese, ese canal de comunicación. Pero nuevamente sin juzgar. Creo que es algo bien importante. Y hablando de las emociones. Y yo sí eh, tendría algo que a, a agregar. Les agradezco mucho que está Guillermo antes de mí porque este, él, él es el experto y lo dice mucho mejor que yo. Mira, regresando a, 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 a este eh, evento que lideró este, yo los Ochis, ahí aprendí yo mucho este, de, de, de quienes son niñas, niños, adolescentes, jugadoras, jugadores, etcétera. ¿no? Entonces te digo: este, de repente la, la propia Mitch Taquito nos dice: este, pues lo, lo que queremos es. Tener alguien que nos escuche, alguien que nos escuche. Y como dice Guillermo, hablando yo en, en, en primera persona, que soy un, un cincuentón, pues mí, digo yo, con mi mamá hablaba todo, pero pues mi papá era mi papá y había que ser, ¿verdad? Serios. Y luego uno trata de, de emular esos roles. Y la verdad es que, pues uno, uno tiene que tener primero la, la humildad de saber que, 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 que los tiempos cambian y que uno debe conectarse. Con, con consigo mismo y no en, en estas culturas machistas no tener miedo a mostrar la propia vulnerabilidad este y la y, y, y el lado femenino de uno es decir este eh, eh, primero este eh, eh, conectarse con, con 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 este ser interno y, y mostrar la, la vulnerabilidad creo que eso paradójicamente es una gran fuerza frente a, a nuestros chavos no este eh, nos, nos decía, por ejemplo, eh, este, Frida Arellano en, ese, en esa misma conversación de, de Yolo, este, eh, es, es importante que que las madres y los y los padres y personas, este, cuidadoras generen estos espacios que son seguros y que son no invasivos, por ejemplo, jugando cascarita, no, con eh, este, eh, o jugando cascarita o jugando Super Mario Kart, este, con, con cuando era más, más chiquito mi chavo, pues bueno, primero tiene uno que aprender porque pues es dificilísimo, no, yo que estaba acostumbrado a la taiga, había nada más una palanca y un botón, este, pues ahora hijo mano es, es, es dificilísimo pero ahí salen conversaciones, ¿no? Está, este, si está uno, este, eh, eh, jugando FIFA, este, de ahí empiezan ya las conversaciones de cómo te fue con fulanito y que si te gusta fulanita y este, eh, eh, este ¿por qué te gustan matemáticas y, y no te gustan, este, las ciencias sociales o por qué te gusta? Y entonces ahí va saliendo, porque, porque este, es, es un espacio, este, seguro como como nos dice Frida. De y ya no es un espacio lúdico, es un espacio donde donde no, no, no es una entrevista, ¿verdad? Diciéndole, oye, ¿por qué este, te pusieron este siete en esa tarea? Sino, sino donde nos vamos desenvolviendo, pero, pero otra vez es algo en donde tiene que trabajar uno, que no es fácil, primero porque uno tiene que, que, que aceptar que pues, a lo mejor no está haciendo este, eh, 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 toda su chamba. Y como dice Guillermo, la fórmula es escuchar, 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 tener. esta humildade. este, estar abierto a, a, a esas señales, tener la sensibilidad, este, y luego también bajarse uno del, del, del pedestal y decir, pues es que mira, yo, usted eh, hoy me fue así y estoy triste, de manera que se pueda abrir una puerta, este, para, para que cuando, este, mi niña o, 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 o mi niño se sienten, este, también con algún bajón o algo, pues nos, nos puedan decir, porque dice si mi mamá o, o mi papá, este, este, me está compartiendo esto no tiene nada de malo y, 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 y funciona así y a través del videojuego encontré este, formas de, de expresarlo pero bueno para 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 este, resumirlo creo que esa es responsabilidad de uno este, los, los, los chavos ya nacieron como, como decimos con, con este otro chip en donde, en donde pueden interactuar con el medio electrónico y donde pueden expresar sus emociones estamos nosotros poder este, entender, poder aprender y poder abrir canales de comunicación. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, no juzgar, no regañar, conectarse con la vulnerabilidad, preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue, qué aprendiste. Cuéntame por qué te gustó este juego. Jugar con ellas y con ellos, los, los juegos. Involucrarse directo en el juego en ese disfrute que permite que surjan las conversaciones, como nos ha dicho eh, ahorita Kiyoshi. Es muy importante. Entonces, eh, jugar o no jugar, eso les iba a preguntar, bueno, ¿qué los mamás, papás deberían jugar con sus hijas? Bueno, creo que Kiyoshi ya lo, ya lo ha respondido. Sí, en la medida en que a ti te guste, en la, porque eso va a permitir favorecer estas conversaciones. Y si no te gusta jugar videojuegos, bueno, abre la comunicación. Pero en ambas partes, eso es lo que favorece. Uh, un comentario, tengo algunos comentarios de este: tenemos 147 personas que están viéndonos, muchísimas de todo el país, muchísimas gracias. Jorge Muñoz Pérez nos dice: Siempre que nace una nueva actividad de entretenimiento en los jóvenes, la sociedad adulta tiende a rechazarla y a culparla por los problemas sociales que se han vivido desde antes de esta nueva forma de, de, que estén, de este entretenimiento. Lo podemos ver en la historia reciente de la música y sus nuevos géneros musicla, eh, musicales. Y claro están los videojuegos. Como papá y gamer, agradezco la divulgación de este tema con profesionales y con información científica bien fundamentada. Qué importante, eh, bueno, solo lo que estamos haciendo pero, es... Seguir, creo que hay un trabajo de seguir informando a mamás, papás, y a las, a las propias chicas y chicos también sobre este tema y e irlos sensibilizando. Todavía tenemos tiempo de, una, una de un par de preguntas más. ¿Qué mensaje, por ahí ha salido el tema de menores de tres años, menores de cinco años, qué le dirían a los adultos referentes que están aquí viéndonos y que puedan ver esta grabación? ¿Qué mensaje le dan a estos familiares que ponen, le dan videojuegos, diagonal, redes sociales, dispositivos, videos a menores de tres años? Entonces, estábamos hablando de videojuegos, pero ya Guillermo ya medio lo adelantaba, que Yoshi lo, lo puso de refilón, más o menos, en algunas sus participaciones. Entonces, ¿qué mensaje podrían dar? Eh, Guillermo y luego Kiyoshi, este, que, que vi que levantaste la mano. Si quieres ahí eh, redondear con tu otro comentario, por favor. Bueno, eh, como lo mencionaba, ¿no es eh, por qué se recomienda que no tengan eh, un acceso a una eh, a una tableta o, bueno, a pantalla per se? Los niños, los menores de tres años, tienen que dormir casi 10 horas, ¿no? O sea, realmente ustedes ven un bebé, ¿qué hace? Pues se despierta. Come, duerme. Se despierta, come, duerme, ¿no? Y, bueno, <laughs> hace el baño. Prácticamente es cómo se va desarrollando en los primeros, los primeros años. Y es sumamente importante tener un buen eh, equilibrio con el sueño, Porque el sueño es donde se, se va a sintetizar mejor, la, o más bien se va a liberar mejor la hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento es la que nos permite tener una, me, un mejor metabolismo y, por supuesto, un desarrollo de nuestro cuerpo como tal. Eso va a ocurrir a lo largo de los primeros años de vida y, por supuesto, cada, cada, cada vez se hace menos necesario. Esa, por eso tendemos, tendemos a dormir menos cada vez que somos más, eh, más adultos. Entonces, si uno tiene una pantalla y aquí también les voy a dar la pedrada a los adultos. ¿Qué, les hace, ¿Qué hacen cuando se van a la, pan, a, a, a la cama? Ahí están con el celular, ¿no? O tienen una televisión en su cuarto. ¿Y qué pasa con eso? Están teniendo una estimulación visual. Los niños están teniendo una estimulación visual. Y eso lo único que va a provocar es que su ciclo de sueño se empiece a alterar. Si tu ciclo de sueño se altera, ahí vas a tener un problema importante de... Eh, eh, salud mental y salud física. Si no tienes un sueño completamente reparador, regulado, puedes empezar a tener más irritabilidad. Ustedes lo ven cuando un niño no duerme bien, no duerme adecuadamente bien, está muy enojado, muy molesto o hace muchos berrinches. Pero es normal porque no ha dormido las horas necesarias que necesita su cuerpo. Y adultos también. Si no duermen bien, ¿qué les pasa? Ay, es que para qué vengo al trabajo, es que no sé qué, es que me está viendo feo, es que el, el tráfico, es que etcétera, 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 etcétera. Y todo se va asociando a esto del sueño, ¿no? Pero bueno, los adultos ahí tenemos otras, otras variables como las distancias tan horribles que podemos tener en nuestro, en nuestro país, en nuestro México, para poder desplazarse al trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero en fin, en cuanto a las pantallas para los niños, definitivamente no son recomendables y. No hay que tomarlos como niñeras digitales, no. Es importante porque además en esas etapas es cuando el desarrollo motor es sumamente fundamental para que tengan mayor equilibrio, control y por supuesto no tengan mayores problemas en etapas de, eh, siguientes. Y Yoshi, por favor otra vez qué bueno que va Guillermo porque él él sí es médico este y, 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 y conoce la ciencia yo yo no miren otra vez este desde desde el desde desde primera persona yo creo que eh, lo que lo que acaba de decir Guillermo es, es muy importante las pantallas no son niñeras este y yo ojalá eso es lo malo la experiencia que la adquiere uno cuando ya es muy tarde pero yo ojalá hubiera entendido esto cuando, cuando mi niño tenía este dos años tres años este, y salíamos no a, a, a comernos unos taquitos y le ponía yo la la, la pantalla no porque pues, así este eh, eh, estaba estaba contento y lo que lo que este eh, podría yo decir este a, a a madres padres personas cuidadoras es no cometan mi error este hay que jugar más al turista, hay que jugar más al Jenga, más al Monopoly, más a la memoria. Hay que hay que jugar más este con la con la pelota, hay que organizar más este eh, eh, las actividades eh, al aire libre, la chamba siempre va a estar ahí, las responsabilidades siempre van a estar ahí, pero cada día que pasa con nuestros eh, eh, chiquitos no se recupera. Entonces es muy importante nuestros, nuestros celulares, nuestras tabletas, Traen un reporte de tiempo de pantalla al final de la semana. Es muy importante que, que como dice Guillermo, empecemos por uno mismo, ¿no? Este, esta, esta saturación de, eh, de estímulos este eh, eh, que tenemos tenemos que empezar por aceptarla nosotros mismos y por ver qué vamos a hacer este al respecto es lo mismo que con la alimentación no cómo este eh, meterle un poco más de verduritas y un poquito menos de azúcar este, y eso requiere compromiso requiere aceptación requiere humildad requiere disciplina requiere dedicarle tiempo y al final del día lo único que importa es el tiempo que le dediqué a mi familia todo lo demás es una es una cuestión pues más de eh, más de vanidad etcétera pero pero al final del día cuando cuando uno mira hacia atrás ¿verdad? lo único que importa es es esa, esa inversión este, en esa chiquita o ese chiquito que fueron, que fueron este, eh, eh, creciendo como una plantita y se convirtieron en un, en un árbol. Y uno siempre dice, pude haber hecho más. Así que pues aprendan, pues, este, por favor, de, 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 de mis errores y, 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 y entiendan este, que, 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 que hacer esto es, 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 es valioso y es, y es el verdadero sentido de, de existir como madre, padre personal cuidado Muchas gracias, estamos ya a punto de terminar tengo una pregunta más y leer un par de comentarios eh, Marlet Romero nos dice, nunca es tarde porque ahora agradecemos la experiencia y conocimiento compartido eh, Juan Antonio Hernández, saludos desde Tijuana desde Telebachillerato Cobach, muy interesante, yo soy un gamer con horarios y muy buena comunica comunicación con mi madre, saludos y gracias tenemos chicas y chicos, algunas que nos están viendo, y quisiera cerrar con que, con esta pregunta, que, ¿qué le dirían a estos, a los chavos que, las chavas que nos están viendo, que pueden ver la grabación, que puedan ver la grabación posteriormente, ¿qué mensaje le darían, en términos de a qué, ¿en qué tendrían que estar atentas, atentos, en estos síntomas, o estas eh, conductas reiteradas que hemos estado hablando, por ejemplo, y cada uno nos puede decir cuál es su, y con eso cierra cada uno, sus dos o tres videojuegos favoritos que ustedes les recomiendan a mamás, papás y a las y los chicos que nos andan viendo. Entonces, mensaje general a las chicas y los chicos sobre cómo prevenir, hay que, hay que estar atentos y qué tres juegos que a ustedes les gustan les recomiendan. Guillermo, por favor. <laughs> Bueno, pues eh, en general no es eh, observar eh, es muy difícil, no a veces porque no nos no nos conocemos, no el autoconocimiento y eso también la parte psicoterapéutica es de las cosas más complejas en donde el trabajo es sumamente extenuante, largo, tedioso, pero es bien importante conocernos, conocerse el autoconocimiento nos va a llevar a saber en qué momento estamos teniendo un problema importante. Por ejemplo, si de repente, ok, vaya, estás jugando, este, pues a lo mejor ahorita lo, lo que está más de moda, eh, el Day by Daylight, que es este, un juego como de sustos, ¿no? Bueno, es más de sobrevivencia, es una cosa divertida, ¿no? Pero si tal vez estás jugando demasiado al punto en donde ya no, ya no estás haciendo tus actividades, ya estás empezándote a aislar... Tú no eras así, estás teniendo un cambio de conducta, estás durmiendo mal y además te estás poniendo a lo mejor hasta más irritable, más molesto, ¿no? O estás jugando simplemente para evitar todo lo que sucede en tu día a día, eso es una alerta roja. ¿Por qué? Porque en sí es, sí, nos tenemos que entretener, sí, tenemos que desconectarnos un poco, pero no se trata de evitar todo, porque la evitación también nos lleva a trastornos mentales, ¿no? Está, está hasta el trastorno de personalidad evitativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es importante que lo conozcan y que se autoconozcan y digan, ¿qué me está pasando? Y, por supuesto, tener a una persona una red de apoyo, pueden ser amigos, pueden ser pareja, pueden ser la familia, en donde les den una cierta retroalimentación y decir, oye, te veo diferente. Creo que estás jugando un poquito de más, está pasando algo, estás triste, ¿no? Tal vez perdiste el trabajo y te pusiste a jugar y entonces ya te quedaste ahí porque es una forma de evitar la realidad. Pasa, puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor hay una depresión por ahí que está subyacente. Entonces, esa es una como recomendación de estar viendo también en los niños niñas y adolescentes en donde tienen problemas escolares, no, por ejemplo, o están poniéndose, están dejando ya de hacer tareas, están bajando mucho sus calificaciones, ¿ok? Y eso sería como en general, disfrútenlo, disfrútenlo, este, de una manera, pues casual, no, que sean las dos horas en un día, a menos que te vayas a dedicar a eso, pues bueno, es como un trabajo prácticamente, no, pero mientras no sé si es hacerlo de forma esporádica y casual, eso es lo más sano. Y siempre hacer ejercicio. Siempre, 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 siempre hacer ejercicio y una buena dieta. Eso siempre se los voy a decir. Y bueno, de mis juegos favoritos, esto es nada más para mayores este, de, de 13 años. Eh, se llama Final Fantasy 14 Es definitivamente uno de mis mejores, eh, mis juegos más favoritos porque habla de muchas temáticas, no solamente de salud mental, también por ahí lo toca, pero habla también desde una cuestión un tanto más política, de... Eh, un poco de racismo, un poco de lo que es este, la discriminación, lo que es, pues, hasta cierto punto, la misoginia, ¿no? O eh, otras cosas políticas un poco más complicadas con temática de juego, ¿no? Y cosas divertidas, ¿no? Quieres hasta matar a un dios, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es, otra, es, es otro tipo de sistema de creencias. Pero eso es, una, así, mi, mi juego completamente favorito. En segundo lugar, sería, yo creo que Kingdom Hearts. ¿no? una cosa muy bella. Y en tercer lugar, eh, pues ahí se me complica un poco, pero podría decir, es, son RPG, son juegos que se usan por turnos y hacen estrategias y tienen mucha más historia. Eh, se llama The Legend of Heroes, eh, es una serie de 20 juegos a lo largo de 20 años, entonces ya es un poco vieja, pero es muy buena. Muchas gracias, Guillermo. Cerramos contigo, Kiyoshi, por favor. Sí, yo creo que, a ver, este, yo creo que en nuestro fuero interno sabemos muy bien qué pasa con nosotros. La cuestión es podernos mirar en el espejo, poder, poder saber. Cómo, cómo me siento, ¿no? Y, y, y otra vez, yo como no, no soy ni médico ni científico, solo puedo compartir este, la, la, la historia eh, propia, ¿no? Entonces, pues este, a veces si empieza uno a ver eh, algún síntoma de, de depresión que tenga que ver con aislamiento, que tenga... Este eh, que ver con con dejar de ver a, a las amigas y a los y a los amigos, no en, en la infancia, este o en la adolescencia, este si de repente el, el juego. Este, eh, 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 se toma este, como, como un escape, etcétera. Entonces, eh, eh, empezar eh, eh, no, este, eh, eh, uno mismo a, 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 a darse cuenta de esto, pero pues, los que tenemos la responsabilidad somos las madres y los padres. Este, yo creo que es muy importante poder compaginar lo que le gusta a uno en el mundo físico con lo que le gusta a uno en el en el mundo digital. Por ejemplo, si me gustan los juegos los de este de artes marciales, pues entrale a un arte marcial de a de veras, ¿verdad? yo creo que este produce mucho más satisfacción y, y, y felicidad, este, una una patada de taekwondo bien hechecita, este, un 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 jab bien 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 puesto en la realidad que se va retroalimentando, ¿verdad? Entre el videojuego y, y, y la realidad. Y entonces, de uno y del otro lado, estoy aprendiendo disciplina. Por ejemplo, lo mismo pasa con el fútbol, lo mismo pasa, ¿no? O sea, tener esta compaginación, ser un, ser un gran este, eh, eh, goleador en la, en la cancha digital, pero también irme comitiendo en un, en un eh, eh, atleta que puede hacer dominadas en el, en el mundo este, eh, físico, ¿no? Es decir este eh, tener una vida balanceada no no nada más ser un gran otaku sino sino hacerle este a, a las dos cosas este eh, pero uno sabe no nada más tiene uno que escucharse este a uno mismo y este como madres y padres tenemos que estar ahí estar ahí y escuchar y ver el comportamiento y aprender y y, y Dedicarle tiempo y, 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 y poder ponerse en, en, en el lugar del otro, ¿no? Empatía y compasión. Este, juegos, pues miren, yo, eh, eh, este, no, yo juego realmente por, por, por mi hijo. Este de Chavo fui muy jugador. Minecraft me, me sigue encantando. Mi chavo tiene ahí una comunidad con sus amigos desde la primaria, han ido creciendo, ya tienen civilizaciones enteras ahí, hacen alianzas, luego entran en guerras, luego hacen este, etcétera, este me encanta Pokémon, este, me gustó mucho y seguimos jugando, por ejemplo Pokémon Go, este con, con Pokémon, eh, este de repente, eh, este con, con este personaje Cubone, este, algún día mi, 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 mi hijo me dijo oye tú eres como Cubon porque porque tu mamá se te murió cuando eras niño y entonces y entonces eso nos ha permitido tener estas conversaciones que son este muy profundas y, y a veces muy dolorosas a través a través de este personaje que es mi mi favorito este los super marios super mario carlos smash brothers y demás porque ahí uno está este dándose en, el, en la pandemia este Tuvimos ahí una, este, una de estas cápsulas este, con, 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 con unos amigos, nos hacíamos todos pesar y nos metimos todos este, en el mismo lugar y todos jugábamos a Mongos cuando no este, la gente, este, los chavos jugaban a Mongos este, en sus dispositivos, pero luego también jugábamos a Mongos ahí en la, este, en la casa, salíamos y estábamos viendo quién era, el, quién era el, 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 el asesino. Y les quiero recomendar un juego muy bonito hecho por este desarrolladoras y desarrolladores mexicanos 1928 es un juego mexicano que este ganó eh, eh, premios este internacionales tiene un premio en, en canes este que nos habla de una cuestión histórica la etapa de Álvaro Obregón etcétera este nos y entonces nos, 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 nos está este, hablando de esa de esa este etapa postrevolucionaria de México Wow, Pues increíbles las recomendaciones, increíble lo que nos han dicho, conocernos, notar en qué has cambiado, mirarnos en el espejo, tener una red de apoyo, pedir ayuda, compaginar lo que hago en el mundo y en el, y en el mundo físico, como dice aquí, y en el mundo digital. Hacer ejercicio, no dejar de hacer lo que hacemos, ¿no? Hacer ejercicio, ver a nuestras amistades, a nuestros familiares, otros otro tipo de pasatiempos. El derecho al esparcimiento es mucho más amplio y todo eso nos va a permitir de una manera equilibrada, sin las restricciones, sin evitar los juegos, pues un disfrute cada vez más integral de nuestras vidas. Muchas gracias, doctor Guillermo Peñalosa, maestro Kioshizuru, a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes. Les agradecemos este espacio en que el que han estado ustedes con nosotros y pues gracias y hasta el siguiente webinar. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. gracias.